entre los santos que heredan la rica herencia. Pero una... el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación del cuerpo de Cristo a manera global. De otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quiero que lean fuerte, fuerte el versículo 28, 1, 2 y 3. Y además de otras cosas, ¿qué dice ahora? Lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué dice ahora? La preocupación por todas las iglesias. Levante la mano y diga fuerte: Espíritu Santo, háblame en el día de hoy. Yo necesito oír tu voz. Estoy abierto de corazón. Dame tu palabra y usa tu siervo como instrumento para darme el pan de este día. En el nombre de Cristo, amén. ¿Cuántos hermanos han tenido la experiencia de sentirse alguna vez en la vida muy preocupado? Deja ver las manos. Yo. Usted también. En estos días hubo una actividad nacional. Yo no estaba ahí. Eso fue hace como algunos meses en Camagüey, Cuba. Y había 2,000 pastores. Y un hermano que ustedes van a conocer muy pronto, el hijo del pastor Raúl que les presenté, estaba donde estaba Ramoncito, en la selva del Ecuador, allá adentro viviendo con los indígenas. Hace poco una mosca de allá lo picó y esa mosca dejó una larva infecciosa y él por nada muere. Los nativos le pusieron unos remedios de hojas que ellos usan para eso, y el hombre con oración y esos medicamentos que Dios creó, pues sanó milagrosamente. Y ahora está haciendo un trabajo muy tremendo dentro de la selva del Ecuador, pasando el río Pastaza y metiéndose en comunidades completamente ajenas a Dios. Y Dios le está entregando fruto para vida eterna. Él viajó allá a Cuba con 2 de los ganados para Cristo. 2 de aquellos siervos ahora del Señor, que ahora entienden que no es por el Dios de ellos con D minúscula, sino por el Dios que el misionero les ha predicado. Y esos 2 misioneros que fueron como Ciel Noja a esa convención de pastores subieron al púlpito invitados para decir, porque ahora hay un despertar allá adentro en la isla de gente que han sentido el extraño llamado de Dios de dejar su comodidad, la que poquita que tengan, e irse también ellos de misionero a la selva del Ecuador. Algunos están muy animados, pero estos misioneros llegaron y le dijeron en el púlpito a esos 2,000 pastores y a ese grupo de hermanos que han querido ir allá a vivir. Le dijeron: nosotros les aseguramos que ustedes van a ir a la selva para predicar, pero no les podemos asegurar que viven vivos. Entonces, algunos de ellos todavía dijeron que van. ¿Cuánto quisieran ir allá aunque le aseguren que no, a lo mejor no viven vivos? Yo sé por qué no hay amenes. El ministerio no es fácil. Y si alguno que me oye por las cámaras, me ve en las cámaras, eso se lanza miles de personas. Yo sé que aquí no hay ese caso. No entiende lo que es el ministerio. Quiero decirles por la Biblia que una vez que te ingresas al ministerio activo, hay una parte de comodidad que se pierde, de sueño que se pierde para siempre. Hay una preocupación continua que la persona tiene y una serie de problemas que uno se busca por hacer el bien. Esta mañana cuando leíamos con ustedes la palabra, encontramos en ella una lista que no voy a repetir porque ahora mismo la acabo de leer junto con ustedes, de las cosas que Pablo dice que él pasaba porque estaba en el santo ministerio. Ustedes se acuerdan ya alguna de ellas, ¿verdad? Peligros de ríos, peligros de nación, peligros entre falsos hermanos, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y ahí dice ahí: quien enferma, yo no enfermo. Él también enfermaba cuando alguien enfermaba, o se sentía mal cuando alguien se sentía mal. Quiere decir, ¿a quién se le hace tropezar?, dice Pablo, y yo no me indigno.
Y Él ha hecho un listado en la escritura que esta mañana leímos de lo difícil que es servir a Dios a tiempo completo. En el caso personal, soy testigo muy fuerte de esa verdad. Hay una parte de la libertad que algunos de ustedes tienen que uno tiene que perderla por causa de servir al Señor y tener metas grandes. Hay una serie de cohibiciones que uno tiene que hacer desde muchos puntos de vista para entregar el cuerpo al sacrificio del Señor, la mente, la vida, el alma, a esa labor que no tiene horarios. Muchas veces ustedes están durmiendo, pero sus pastores están despiertos. Y lo digo porque estoy enseñando esta mañana que servir al Señor no es una corbata, servir al Señor no es un embullo, servir al Señor lo entraña todo. Una vez el Señor le dijo a la gente que si alguno quería ir en pos de Él, seguirle en el ministerio, tenía que tomar su cruz, la cruz de Cristo, y entonces seguir al Señor de la manera sangrienta, difícil, que Cristo llevó a cabo su ministerio. Cuando Pablo está haciendo aquí una lista tan severa de lo que él ha sufrido por servir al Señor, cárceles, varias veces Pablo estuvo preso, incluso algunas de las epístolas más bellas que destilan cristianismo, como Filipenses, Colosenses, él las hizo en la cárcel romana, en aquel lugar inhóspito, cuando la gente aborrecía a aquellos que decían que César no era Dios, sino que Cristo era Dios. Y ahora cuando Pablo está acabando el listado que leímos esta mañana de los sufrimientos del servicio a Dios, de las tensiones a que estamos sometidos, él declara algo al final en el último versículo que ustedes repitieron por segunda vez conmigo esta mañana, y dijo: y además de esto, de ese listado grande que les he hecho, él dice: lo que sobre mí se agolpa cada día, dos puntos, la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, Pablo dice: estas cosas que me suceden cuando me toman preso por servir al Señor, estas burlas que me hacen los griegos porque ellos buscan sabiduría y lo que predicamos no es eso, es un Cristo que murió en debilidad pero se levantó de los muertos en poder, ese evangelio de un crucificado, todos esos sufrimientos intensos, no es todo lo que estoy sufriendo. Él dice: aparte de eso, o sumado a eso, lo que sobre mí se agolpa. Y quiero que entiendan la palabra agolpar. No es golpear, sino agolpar. Es como un peso fuerte que Pablo dice que él tiene sobre sus hombros. Lo que sobre mí se agolpa cada día, como que lo dobla. No en el cuerpo ahora, latigado varias veces como leímos esta mañana. Tres veces he sido azotado con varas. Otras veces muchas azotados con correas, pero sobre eso, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día. En otras palabras, él dice: todos los días tengo ese agolpar, que es parte de la intensidad de responsabilidad del ministerio. Lo que sobre mí el lunes, el martes, el miércoles, ¿qué otro día más? El jueves, el viernes, el sábado, y ya el domingo descansa, no hay mayor lucha ni nada, y ya después tiene una semana de vacaciones. Así dice: sobre lo que sobre mí se agolpa cada día, continuadamente, no hay pausa, no hay vacaciones, dice él, la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, Pablo, como ustedes saben, era un fundador de iglesia, por eso el nombre de apóstol. Apóstol es una persona muy sencilla que lleva a cabo un ministerio de plantación de iglesias. Y él era un apóstol, un plantador de iglesias en lugares donde todavía Cristo no estaba plantado. Y él dijo: yo no estoy edificando en fundamento ajeno, sino que he abierto los campos que no tienen nada y los he llenado del evangelio del Señor. Y ahora cuando Pablo fundó algunas de las iglesias que fundó, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipos, la iglesia en Colosas, ahí están las cartas que tienen nombre parecido, ¿verdad? En Tesalónica, en Corinto, en Berea,
y así todo aquel montón de grupos cristianos que Pablo fundó bajo el ministerio apostólico, o sea, de plantación de iglesias. Él dice, ahora que la fundé, ahora que ya esas iglesias existen, ahora que los hermanos se congregan, ahora que ellos están bebiendo de la fuente que es Cristo Jesús, el manantial de la vida eterna, ahora que ya he puesto ancianos o pastores en esos grupos, ahora el apóstol Pablo todavía no ha descansado una vez que plantó las iglesias y las edificó y les puso el fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora que existe, dice Pablo, todavía yo tengo un agolpar que pesa mucho más. Y el hecho de que Pablo dejó esto para lo último en sus narraciones de sufrimientos intensos en el ministerio, cuando dejó para el final esto, está dejando entender que esto que está diciendo en esta mañana la palabra es lo más pesado, es lo más difícil que Pablo puede acotar, testificar que a él le acontece la preocupación por todas las iglesias. Por eso el tema que hemos decidido compartir con ustedes esta mañana se llama, dígalo fuerte conmigo, 1, 2 y 3 en alta voz, preocupaciones justificadas. En estos días en el eco pastoral, creo que antes pasado, o en el consultorio del alma, hablé un poquito de las preocupaciones y cómo evitarlas y ponerlas delante del Señor. Y hay preocupaciones para las cuales no tenemos que estar justificados, porque son sencillamente preocupaciones por cosas que el Señor ya ha llevado en sus hombros. Pero Pablo habla aquí de una preocupación que está justificada. Él dice, la preocupación por todas las iglesias. Y yo quiero decirle en esta mañana a Monte de Sion, que está aquí en la iglesia esta mañana, que miremos un poco de los sufrimientos que ya enlistamos que Pablo dijo. Y ahora él dice, esta preocupación por cada una de las iglesias, por cada una de ellas. ¿Cuántos saben que la preocupación es una cosa terrible, que usted quiere dormir pero no puede? Usted quiere tener un tipo de libertad y saltar, pero hay algo justificado que lo mantiene preocupado. Yo estoy plenamente seguro que Nelly y el hermano Rogelio y el hermano Adán están justificadamente preocupados. No puede ser normal que digan, a mí no me importa el hijo, a mí no me importa la esposa, a mí no me importa. Están preocupados porque hay una justificación en ese momento para estar preocupados. Ahora es muy importante que digamos esta mañana que Pablo estaba preocupado por la preocupación más justificada que hay, porque la iglesia del Señor que él compró con su sangre es odiada por el diablo, que el Señor lo reprenda en el día de hoy. Hay una preocupación en Pablo por las iglesias que fundó. Él quiere que los hermanos entiendan que aunque Dios está en control, miren lo que pasa. Hay personas que dicen, no, pastor, yo no estoy preocupado porque yo sé que Dios está en control. Vamos a poner el ejemplo de una madre responsable, de un padre responsable, o de un abuelo o de una abuela responsables respectivamente, que tienen a ese hijo, hija, nieto, nieta viviendo cerca del infierno, practicando el pecado deliberadamente. Y que ellos se atrevieran a decir, yo no estoy preocupada, yo no estoy preocupado porque yo sé que Dios está en control. Esa verdad es una exageración del control de Dios. Porque aunque Dios está en control, los que tenemos responsabilidades por el alma de la gente, también tenemos que estar en control en las rodillas, en la preocupación por lo más importante que ese hijo, ese nieto, o sobrino, o sobrina, o papá, o mamá tiene, que es la preocupación por las iglesias. Gracias, Asi. La preocupación por las iglesias, la preocupación por el alma de la persona. ¿Cuántos creen que un alma tiene tanta importancia para Dios en este día? Todavía hoy el alma de la gente nos debe preocupar a cada uno de nosotros. Yo quiero llamar la atención en esta mañana a líderes de hogares y de iglesias que no dejen de estar preocupados por los intereses espirituales de los creyentes. Vaya delante del Señor preocupado por el alma de esa persona, que esa preocupación que tiene significa que tú estás sabiendo que Dios es el único que puede hacer un milagro en esa persona.
Cuando fallan los recursos psicológicos, cuando fallan los consejos, la oración puede hacer un milagro en esa persona, de un padre, de un tutor, de un abuelo, una abuela que está preocupado por el alma de esa persona, porque sabe que si se muere en el pecado, la persona no tiene escape de ninguno, no importa que le haga 9 rezos. Miren a Saúl ahí en la pantalla cuando lo acoto a él, porque él es uno que estaba buscando las asnas de su padre que se habían perdido. Estaban caminando por los lugares buscando los animalitos, pero no los hallaban. Y Saúl, aquel que iba a ser ungido rey en unos momentos más sin que él lo supiera, hizo una declaración a su criado y dijo: vamos a irnos para la casa aunque las asnas no aparezcan ya, dice él, porque mi padre Cis, abandonando la preocupación por las asnas, se va a preocupar por nosotros, porque hace tantos días que salimos y no hemos vuelto a la casa. No hay teléfono, diría yo en este momento, no hay correo, no hay comunicación, y mi padre nos mandó a buscar las asnas, pero ahora estará preocupado por nosotros. Esa declaración ilustra, hermanos queridos, que el alma, la integridad de una persona en su alma es más importante que los animales. El perro es muy querido, pero el alma de ese hijo es más apreciada que el perro. ¿Cuántos dicen aleluya? Un animal, una mascota, usted la puede disfrutar, pero a usted debe preocuparle cuando hay una familia que está viviendo cerca del lago de fuego, si de pronto muere y no ha reconciliado su vida con el Señor. Son preocupaciones justificadas. Es como el caso de ese Jonás que cito ahí, que era un hombre profeta de Dios, y ese hombre tenía un tremendo celo nacionalista. Y él estaba preocupado porque Dios lo mandó a Nínive y él se fue a Tarsis. Como ustedes saben, después Dios lo llamó bajo una experiencia terrible y lo sometió al vientre de un gran pez. Y este hombre fue a Nínive, predicó el mensaje más querido por él, el mensaje de él. Porque era un judío nacionalista, era un judío que amaba a Israel, pero odiaba a los asirios, cuya capital Nínive ahora va allí a predicar. Y cuando predica el mensaje, le gustó a Jonás, carnalmente le gustó. Su mensaje era: dice Dios que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero cuando el mensaje de Jonás llegó, aquel hombre fue el profeta, yo creo, del Antiguo Testamento, por lo menos, más exitoso que yo puedo encontrar en la Biblia. Su mensaje fue creído en Nínive. Y la palabra dice que desde el rey para abajo, el rey, los súbditos, hasta los animales, y por edicto real, todo el mundo tuvo que tirarse al piso en ayuno, porque el mismo rey creyó el mensaje que Jonás predicó, y dijo el rey: todos, hombres y animales, no gusten cosa alguna, no tomen alimento en nada, porque hay que arrepentirse de la rapiña, porque este profeta de Dios dice que la ciudad entera va a ser abatida por un juicio de Dios. Cuando el Dios misericordioso que tenemos tú y yo, cuando el Dios misericordioso que alabamos aquí esta mañana, cuando el Dios tardo para la ira, pero lento para la ira, pero grande en misericordia, estoy buscándole, ¿verdad? Tardo para la ira, pero grande en misericordia. Se dio cuenta que la ciudad entera se había arrepentido de su pecado. Dice la palabra que en contra de la voluntad de Jonás, este rey del cielo dijo: los perdono. Estos se han arrepentido, hermanos lindos. No importa qué cantidad de pecados o tipo de ellos, el arrepentimiento sincero supera la ofensa a Dios delante del banco de perdón de nuestro Señor que está en el cielo. No importa cuán profundo la persona puede caer, lo que sí importa es cuán profundo se arrepintió delante del Señor. Y Jonás no estaba preocupado por las almas de las personas, de modo de cuando él vio que Jehová perdonó a Nínive. En otras palabras, ahora evidentemente el mensaje que él predicó en manera lineal parecía ser una mentira. Porque él dijo: faltan 40 días para que la ciudad entera se consuma. Dios responde con misericordia, así que él no consumió la ciudad. Y Jonás quedó aparentemente como un falso profeta. Es lo que él pensaba. Y estaba fuera de la ciudad llorando y peleando con el Señor, porque se dio cuenta que el perdón de Dios había caído en Nínive. Y dice la palabra que como estaba más preocupado por su personalidad, por su estatus profético, de pronto preocupado y maldiciendo la obra misericordiosa de Dios, Dios envió una calabacera sobre la cabeza de Jonás, que había un gran sol.
Y dice que Jonás se regocijó tanto por la calabacera y se comenzó a cantar: Cristo no está muerto, Él está vivo. Y comenzó a decir: así se alaba a Dios. Esto se da en 2 de Eliseo capítulo 3 versículo 2. Parafraseando, ¿verdad? Y se puso de lo más contento Jonás por la sombra que de pronto Dios le hizo. Y cuando estaba contento por la calabacera, dice la Biblia que de pronto Dios envió un gusano y se comió toda la calabacera que protegía la cabeza de Jonás. Y él se puso entonces más bravo y se encolerizó. Y dice la palabra que llegó a él la voz de Dios y le dijo: ¿tanto te enojas? Y él dijo: sí, tanto me enojo hasta la muerte. En otras palabras, he decidido morir enojado, porque yo lo dije antes de ir a Nínive y por eso fui a Tarsis. Dijo Jonás: porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, y yo sabía que te duele del castigo, y yo sabía que podías perdonar, y por eso no quería ir. Y entonces el Señor lo confrontó con esta pregunta y le dijo Dios: ¿acaso no es verdad que tuviste tú lástima de la calabacera, que tú no la fabricaste, que en un momento creció y también en otro se te fue de encima? Y dijo Dios: ¿no tendré yo piedad de Nínive, donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? En otras palabras, la preocupación de Dios no son meramente los animales. Él los cuida, Él alimenta a las aves del cielo, Él viste el orillo del campo de lindos colores. Pero todo el corazón de Dios se detiene y se preocupa cuando hay un alma que está al punto de perderse, y Dios puede hacer algo para rescatar a esa persona. Esa es la preocupación que tenía el apóstol Pablo cuando leemos esta mañana por lo menos cuatro de las preocupaciones que la Biblia establece que Pablo tenía. Hay un agolpar de preocupación en Pablo. Y yo quiero que ustedes miren la primera preocupación que aparece ahí en la pizarra, en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3. Pablo sabía que el diablo todavía existe. Hay gente que lo sabe aquí todavía. José Luis Miranda, que ya se murió y parece que se murió perdido, decía que el diablo, Cristo lo eliminó en la cruz. Pero lo que dice la palabra solamente es que lo hirió de muerte en la cabeza. Y después rectifica que el diablo anda como león rugiente. Así que la palabra no dice que Cristo en la cruz eliminó al diablo, porque si lo eliminó, no hacía falta 2000 años de predicación del evangelio. Lo que hacía falta era que en ese momento, ya sin el diablo y ya sin los demonios, la gente cedería su alma a Cristo fácilmente. El por qué tanta gente no se convierte es porque hay ataduras diabólicas que los mantienen atados. Y la palabra dice que el diablo a sus presos nunca abrió la cárcel. La buena noticia que da es que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Alábele si puede. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará, diga conmigo, ¿los hará qué? Los hará libres. Aleluya. Ahora, Pablo sabe que esa es una verdad con respecto a las iglesias que citamos ahorita que él había fundado. Dice: yo estoy preocupado por esto. Decía Pablo: yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, la serpiente está en Génesis capítulo 3 y también está en Apocalipsis. Es un nombre para el diablo. ¿Cuántos aquí saben que lo que habló con Eva no fue meramente un animal? La serpiente animal habló, pero solamente fue como un medium. El primer medium de espiritismo que hubo en toda la historia fue la serpiente. La serpiente fue el instrumento que habló con Eva, pero no era la serpiente, porque el animal no tiene maldad, no tiene alma que pueda decir hay maldad o verdad. Pero el diablo habló en la serpiente, y la serpiente apareció a partir de ahí en la Biblia como un símbolo del diablo, que el Señor lo reprende en el día de hoy. Pablo dice: yo tengo un temor. En otras palabras, tengo una preocupación justificada cada día. Y él dice: cada día temo entonces que como la serpiente, en otras palabras, como el diablo con su astucia engañó a Eva. Y quiero que noten esta palabra profunda que aparece aquí.
La serpiente es el diablo. Dice que la serpiente es astuta. En otras palabras, cuando el diablo va a engañar a alguien que está en la fe, que no te va a pasar a ti eso en el nombre del Señor. El diablo pone toda su astucia. Por eso Pablo dice que él anda como ángel de luz, o se viste como ángel de luz. A la joven soltera que es cristiana, consagrada, le presentará un jovencito lo más bonito, apuesto, bello, atlético quizás, para con astucia dejarle ver que eso que se ve a superficie, no importa que no sea cristiano, porque después se puede convertir. Y ahí comienza el diablo a usar la astucia, como hizo con Eva, revelando, porque Eva tenía aquí en un plato de su balanza, en la palabra de Dios a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podrás comer. Y vino el diablo y puso en otro plato de la balanza el contrapeso. Y dijo la serpiente, o el diablo, con astucia: así que Dios les ha dicho a ustedes que no pueden comer de todo árbol del huerto. Y aunque la pregunta del diablo parecía real, eso no era exactamente lo que Dios había dicho. Lo que él dijo fue al revés. Él dijo: de todo árbol del huerto podrán comer, pero de ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerán de él, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y la mujer oyó la voz de la serpiente en un mensaje astuto. Y otra cosa que me parece aquí muy, muy relevante en esta primera tensión de Pablo por las iglesias era que habla de Eva. Y Eva significa ahí el área débil de nosotros. Eva era la parte débil porque era la mujer. Y la Biblia dice que la mujer es vaso, ¿qué? Vaso frágil. Así que el diablo usó la parte frágil del matrimonio. En otro caso, tú y yo también tenemos una parte débil en nuestra compostura espiritual. Y dice Pablo: tengo preocupación, porque el diablo es diablo todavía, está todavía herido de muerte, pero sigue andando, se viste como ángel de luz y anda con astucia buscando el área débil de nuestra vida para ver si puede desviar nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando uno sabe que la iglesia existe bajo una lucha entre el bien y el mal, uno está preocupado. Cuando uno sabe que el diablo te odia, uno está preocupado. Cuando uno sabe que el diablo usa lo físico para hacerlo atractivo a nosotros, uno está preocupado, justificadamente. Este país es testigo de tanta gente que no son ustedes, que han llegado a Estados Unidos, y así como la fruta deslumbró a Eva en contra del mandamiento de Dios, el ego fue satisfecho. Sabe Dios, dijo la serpiente, que si comen serán como Dios, si comen subirán y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así también el diablo hoy quiere que tú y yo entendamos de alguna manera que lo material, lo visible, lo colorido es muy importante para nosotros. Y Pablo sabe que hasta el siglo XXI, porque esta palabra se escribió en el siglo I, pero es palabra viva de Dios que permanece hoy también con nosotros en la iglesia. Y Dios quiere esta mañana decirnos, porque esta palabra es como el periódico de hoy domingo de Dios a la iglesia. Esta palabra vieja, esta palabra del siglo I, es como el periódico de Dios a Monte de Sión esta mañana, diciéndonos hoy: cristiano que estás aquí, no permitas que el diablo, vestido como se vista, te logre desviar tus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo a través de las cosas que te brinda, que se ven bonitas, pero no son tan lindas como Cristo mismo. Yo te quiero brindar vivir en Estados Unidos de la única manera correcta que se puede vivir bien en este lindo país, priorizando siempre a Dios. La única manera inteligente de ser americano un día, la única manera inteligente de vivir en esta bella nación que estamos, es que usted diga: lo voy a disfrutar todo hasta el límite, que no me ponga en segundo lugar lo más importante para mi vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Usted puede tener metas con lo material y eso es bueno. De hecho, la palabra enseña que disfrutemos todo lo que Él nos da. Y no es malo que tengamos metas espirituales también, pero también en lo material, y lleguemos a buenos niveles de universidad y de estudios y de logros económicos. Pero Pablo estaba preocupado en manera justificada, porque él decía: es peligroso
que las cosas materiales logren deslumbrar a los hijos de Dios y pierdan la sincera fidelidad a Cristo. Estamos siendo fieles a Cristo. Lo adoramos todos los días. Estamos enamorados, espiritualmente hablando, de Cristo. Le podemos dar nuestra vida a Cristo. Podemos cantar que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Podemos tener el carrito y el aire acondicionado bueno, y podemos tener la ropita bonita, pero que todavía tengamos una sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, que cuando Él nos mire, Él diga: ahí anda un verdadero hijo mío, un verdadero hijo del Padre, que yo veo que sinceramente me ama. Se levanta por la mañana con su corazón puesto en Cristo y lo hace sinceramente. Dicen aleluya. Y lo hace con sinceridad. Y no sigue desviado como iba aquel otro creyente desviado. Comenzó bien, pero de pronto la fruta, lo apetecible, lo bonito, lo que gusta, lo logró desviar. Y ahora le está dando a Dios la postrimería. Le da al Señor la sobra de su tiempo, la sobra de su economía, la sobra de sus rodillas. Porque ahora hay frutas y cosas coloridas que han logrado desviarlo. Pablo estaba preocupado justificadamente. La preocupación número dos dice: él estaba pendiente si los hermanos de verdad estaban en Cristo o no. El viernes predicó aquí un pastor y dio un micro mensaje muy, muy, muy pequeñito. Fueron como 15 minutos nada más. El pastor Douglas predicó aquí el viernes en un culto que se derramó tremendamente aquí el Espíritu Santo. Y él dijo que hay mucha gente profesante del Evangelio, que profesa el Evangelio, pero no solamente es profesar, es que adentro de nuestros corazones sintamos un ardor por la fe de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Pablo dice ahora en 2 Corintios capítulo 13 y versículo 5, dice: hermanos, juntos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo quiero preguntar cuántos aquí están en la fe. Digan amén bien fuerte, están en la fe, están en la fe. Ahora, curiosamente, esta es una preocupación justificada de Pablo, que los hermanos de verdad, si estaban en Cristo o no. La fe aquí habla de la fe cristiana. Dice Pablo: examínense a ustedes mismos. Yo no sé cuántos aquí todavía hacen un examen a cada rato de su propia vida cristiana. No de acuerdo al patrón de tu mente, no de acuerdo, pastor, a tu mente, pastor, sino por el patrón de la bendita palabra de Dios, que es el espejo de nuestra vida cristiana. Aquí está el patrón de cómo tenemos que tener fe. Dicen amén, hermanos. Y hay un autorizo aquí en la palabra, que con la ayuda del Espíritu Santo nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? ¿Te has examinado alguna vez a ti mismo? Y has parado tu hacer, y has parado tu cantar, y has parado tu predicar. Oh sí, aún para el pastor, este mensaje es para mí también. Y nos hemos parado frente al espejo de su palabra, de su espíritu. Señor, vine aquí a obedecer el mandamiento de 2 de Corintios 3:5. Me voy a examinar a mí mismo, a ver si de verdad yo estoy en la fe. Ahora, yo quiero que noten esto con curiosidad, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. No habla de que me pruebe si tengo fe o si no tengo fe. La prueba es a ver si estoy en la fe. ¿Sabe qué significa estar en la fe? La fe es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Dígalo fuerte. ¿Y la qué? Pablo estaba preocupado. Y decía: yo tengo una preocupación, y por eso les mando a decir: hermanos, examínense. El apóstol Pablo les escribe, tienen las epístolas, tienen la realidad del Calvario, en que Cristo pagó el precio por sus pecados. Ustedes han profesado una vez que son cristianos, ustedes han dicho que son del Señor, ustedes saben que son de Cristo. La pregunta es más profunda que el día que me convertí, es después que ha pasado un tiempo en que yo sé que ya soy profesante, que ya soy cristiano, que yo vengo a la iglesia, que yo canto los coritos. Examínense a ustedes mismos a ver si están en, y estar en es estar dentro, si están en la fe. La connotación
da a entender que Pablo está hablando de un tipo de cristiano que es tan cristiano que él vive dentro de la fe. La casa en que él vive es una casa de fe. Y para todo lo que va a hacer o a decir, lo visible no es lo primero ni lo más importante. Para todo lo que va a hablar o va a hacer, lo invisible es lo más importante. ¿Cuántos dicen aleluya? Una persona que está en la fe, que está en la fe, es alguien que tiene una constante comunión con aquel que sus ojos nunca han visto. Dicen amén si pueden. Una persona que está en la fe es alguien que tiene una preocupación continua porque nada visible logre escalar al primer lugar de lo invisible, que es lo que vale en la vida cristiana. Y la palabra dice claramente, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirándolas. En otra palabra, no significa que te ponga la venda, significa no las des como más importante. No mirando, no detenidos, no deslumbrados con las cosas que se ven, sino con las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya, alábale. Alábale en esta mañana, alábale. Alábale, me aparté aquí para decirte, te felicito en esta mañana. Recíbalo en el nombre de Jesús. Si la fe es más importante para usted que todo, te felicito en esta mañana. Si lo que no se ve ha logrado atraer tu corazón de verdad. Pablo dice, hay que examinarse a ver si yo soy todavía un profesante o si yo vivo dentro de la fe a tal manera que lo invisible me ha logrado atrapar el corazón. Déjame decirte cómo anda una persona que está dentro de la fe. Él se levanta por la mañana y sabe que el trabajo queda 10 millas. Y él no dice, ay, qué día más bonito, qué sol tan brillante. Lo que me falta es lavarme, asearme, desayunar, arrancar mi carro y va a ir allá. Él, si hace eso, no vive dentro de la fe. Él dice, él sabe que dentro del trayecto de la casa al trabajo hay una serpiente que te quiere desbaratar el carro, acabar contigo, llevarte antes de tiempo para el cielo quizás, porque él sabe que puede golpearte a ti que predicas la palabra, que das un tratado, y él tiene siempre un proyectil contra ti que el Señor lo reprende en esta mañana. Así que yo me estoy examinando a ver si yo vivo dentro de la fe, y cuando me levanto por la mañana, antes de hacer todo, digo, Dios mío, en esta mañana te entrego a ti, aunque mis ojos no te ven, las riendas de este día, no te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento todavía, pero yo estoy seguro que tú eres mi protector. Alzaré mis ojos a ti, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese creyente ora antes de irse para la calle, porque sabe que está plagada la calle de peligros, y lo hace a un Dios que no ve, porque la persona así vive en la fe. Dicen amén a eso. La persona vive en la fe y va manejando y cantándole un coro a un Dios que no ve, como si estuviera loco, como si estuviera loca. Y cuando come los alimentos sabe incluso que alguien te lo puede envenenar, como algunos misioneros han tenido la confrontación de que un enemigo le ha envenenado su comida. Conocí en Nicaragua el testimonio de unos misioneros que fueron y le predicaron a un brujo. Y el brujo nicaragüense, enemigo de Dios como tenemos en todos los países, los invitó sagazmente a la casa y les envenenó la comida. Los misioneros piadosos acostumbraban, como todos aquí hacemos en obediencia a la palabra, orar y dar gracias por los alimentos. Orar y dar gracias por los, aunque tenga hambre, hermano, aunque tenga hambre, porque dice la palabra que el alimento es santificado por una cosa que usted hace al que no se ve, porque vive en la fe. Y dijeron, oh Dios, gracias por este alimento que este hombre nos ha preparado, bendícelo a él, Dios mío, caiga tu bendición antes de predicarle. El hombre estaba de lo más esperanzado, que iban a ser tirados al piso completamente muertos. Y los misioneros dieron gracias, y Dios, el que no se ve, aquella gente que vivían en la fe, oraron al Señor. Y cuando clamaron, Dios hizo lo que su palabra dice que hace. Dios purificó los alimentos y les quitó el veneno. Puso el antídoto, lávale si pueden esta mañana, hermano, dicen amén. Y los misioneros se hartaron la panza de aquella comida. Y el brujo
se quedó mirándolo con desesperación y con gran morbo por dentro. Y él les había echado un veneno que era, ya usted sabe, de lo peor. Y cuando pasó media hora y 40 minutos y 50 minutos, el brujo se dio cuenta que había habido un milagro, porque la gente no cayeron, estaban mejor los sanos y vivos que antes. Y el brujo dijo: yo quiero que me digan qué pasa y les quiero confesar lo que pasó. Yo los invité aquí para engañarlos y matarlos. Soy un brujo acérrimo a Jesucristo, pero ustedes comieron una comida completamente envenenada y veo que están más contentos que ahorita, más vivos que ahorita cuando les serví los alimentos. ¿Qué? ¿A qué Dios ustedes les sirven? Otros dicen aleluya. Y aquellos misioneros que vivían en la fe y oraban al Dios invisible por todo, dijeron: es que sin saberlo tenemos la práctica de orar por los alimentos, porque la palabra dice que si lo hacemos, Dios santifica los alimentos. Y el brujo, por supuesto, se convirtió a Jesucristo, lo recibió como su único salvador. Y voy a decir esto aquí: hay sectas herejías que prohíben comer puerco y prohíben comer esto, y es bueno tener dieta buena, eso es bíblico, pero no podemos privarnos de ningún alimento respecto a religión, porque usted come, y cuando come y da gracia, la Biblia no prohíbe que yo coma esto o como no coma lo otro. Todo lo que Dios creó es bueno, dice la Biblia, si lo tomo con acción de gracia. Dicen aleluya por eso. Entonces Pablo dice: examínense, hermano, estoy preocupado que ustedes de verdad estén dentro de la fe, a tal modo que viven un estilo de vida comunicados con lo que no se ve. Yo te quiero desear en esta mañana que tú puedas tocar y disfrutar lo visible sin amarlo, sin priorizarlo, pero que vivas a tal modo dentro de la fe que el atractivo de tu vida sea ese Dios que tus ojos no ven, ese Cristo que tus ojos no ven, ha logrado atrapar tu corazón. Y no sigas la corriente de aquellos que vienen a este gran país y lo que se ve los atrae, y lo que se ve los ata, y lo que se ve los amarra, y viven una vida esclava a lo visible, y se han salido de la fe, aunque en sus países tenían fe, pero aquí se salieron de la fe. Y ahora le dan a Dios un poquito como meros religiosos, pero eso no existe en Monte de Sión, porque Dios nos está ayudando y nos ha puesto en una iglesia que nos dice: la fe, el justo por la fe vivirá. Dicen amén, hermano. Y nos colocó en una iglesia verdadera, una iglesia que predica la Biblia, una iglesia que se esfuerza por ti para que entiendas que ser cristiano no solamente es profesarlo, es vivir dentro de la fe. Y cuando te vas a acostar, no digas nunca eso en el culto: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dilo nada más que en la cama. Conocí una hermana que, llamada Erika, que ella se iba cayendo dormida sobre el hombro del esposo, medio oculto, y se iba cayendo. Y el Salmo 4 sonaba bien: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y entonces ella estaba dormida medio oculto, y el esposo decía: Erika, de pie. Decía: yo no estoy dormida, lo que estaba era orando, consagrándome al Señor. La verdad es que cuando te vayas a acostar, ora para que tu sueño sea grato, porque dice la Biblia que a su amado Dios dará el sueño. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué lindo cuando uno vive una vida de fe, está examinado. Y esta mañana voy a llegar nada más a este punto número 3. Pablo estaba preocupado y pendiente si los hermanos estaban viviendo conforme al amor o no. ¿Cuántos aquí aman de verdad al Señor y aman a los hermanos? Dice aquí esa palabra: servíos por amor, Gálatas 5:13, los unos a los otros. Y después Pablo entiende que hay una iglesia por allá por Galacia. Mire, hermano, quiero decirle esto para que se goce: el estilo de convivencia en una iglesia es un estilo como se vive aquí, gracias a Dios, en Monte de Sión. Aquí éramos por Adán, por mi hermana, por el hermano Rogelio. El mal tuyo es mi mal. No importa de qué país seamos de origen, porque eso no es lo más importante. Lo que sí vale es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Dicen amén. Preocupados, sirviéndonos por amor los unos a los otros. Díselo. Algunos se muerden. Hablando de hermanos que tienen pleito con otros. Dice: si os mordéis y os coméis unos. Imagínense una iglesia que era como perros que se mordían y se comían unos a otros. Mirad que también no consumáis unos a otros. Y después recomienda: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, si alguno tuviere queja contra otro, perdone a ese con quien está usted quejoso. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, soportándoos con paciencia los unos
a los otros en amor. La persona que te ofendió anda de lo más contento bailando en la discoteca quizás. Y usted remordido por dentro, lleno de odio. Pero cuando usted perdona, usted es libre. Se siente suave porque el evangelio consiste en un Dios a quien todos ofendimos y Él por su gracia nos ha perdonado. Que Dios esta mañana nos ayude a estar preocupados justificadamente por las cosas que tenemos que estar preocupados. Señor, estoy preocupado que yo de verdad sea cristiano. Estoy preocupado que en tu venida no me aleje de ti avergonzado. Estoy preocupado que de verdad yo compruebe que estoy en la fe, que vivo dentro de la fe, que nada visible es más importante para mí que un Dios a quien no veo, pero sé que me ama eternamente. Dios, dame un corazón lleno de amor, que yo pueda atravesar las fronteras del odio y del rencor y amar a todos. Y cuando vea a un pordiosero en la calle perdido, o a una joven que está entregada al sexo pervertido, o a un joven alcohólico o drogadicto, yo sepa que esa alma tiene un gran valor para Dios y que se le puede amar y que se le puede querer. Nada más quiero esta mañana orar por ti y pedirle al Señor que nos ayude a ti y a mí a tener un evangelio auténtico y verdadero. Que si Cristo viniera ahora mismo, estemos listos para volar con Él ahora mismo cuando Él venga por la iglesia. Que si demora un año más en venir, o si demora 20 años más en venir, porque nadie sabe cuándo vendrá el Señor, Él nos halle todavía haciendo así, viviendo un evangelio auténtico para la gloria de su nombre. Yo sé que esta palabra te bendijo la vida esta mañana, y que de alguna manera Dios la va a usar para hacerte grande en la fe y darte la paciencia para esperar todo lo que Dios te ha prometido. Levante las manos. Aleluya. Dile fuerte aleluya. Se quiere poner de pie y decírselo con todos los pulmones a Dios. Qué lindo se oye. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete al final del video donde aparece el icono rojo. Haz clic allí para que recibas siempre estos mensajes directamente.